Y soy del Colegio Santa Cruz y este museo es muy bonito y es muy bueno. Hola, yo soy Eloisa Carrasco, soy del Colegio Santa Cruz y esta muestra me encantó porque casi nadie tiene la oportunidad de venir a ver todo esto. Buenas, mi nombre es Cristóbal Andrade, soy del Colegio Santa Cruz, me gustaron mucho. Delante vi una culebra que se movía, no sé por qué. Después me cerraron en una burbuja. Eso es todo, me gustó. Soy la profesora Tania Igor de la Escuela Patricio Lynch. La muestra me ha parecido muy interesante, muy entretenida para los niños. Es una forma muy bonita de acercarlos a la ciencia y creo que ellos lo están disfrutando demasiado, así que muy feliz y contenta de que hayan podido venir a este lugar del sur de Chile. De hecho, que el Museo Interactivo se encuentre en nuestro establecimiento, permitiendo el acceso de todos los alumnos de la comuna, es para nosotros motivo de, primero, profunda satisfacción como establecimiento, y después de una gran motivación para los profesores y para los alumnos. Para los profesores, porque a través de las distintas actividades, de los distintos espacios de muestra que hay acá en el museo, ¿no es cierto?, ellos pueden acceder a la interpretación y a una mejor entrega de los contenidos específicos de asignaturas muy claras, como por ejemplo física, biología, ciencias naturales, ya que están muy establecidas, muy claramente dimensionadas acá. Por otro lado, como establecimiento nos permite, ¿no es cierto?, mostrarnos a la comunidad y dar a conocer qué es lo que somos, qué es lo que hacemos y cómo logramos establecer grandes redes. Agradecidas y también felices con esta hermosa muestra, El Despertar de los Sentidos, del Museo Interactivo Mirador, que llega por vez primera a la comuna de Río Bueno para darnos alegría y mostrarnos el aprendizaje desde una manera empírica, desde lo que es el arte de aprender, pero probando con hechos tangibles, con un poco de ilusión, imaginación, ciencia, arte, tecnología, que son imbrincadas de manera maravillosa para poder también jugar aprendiendo con nuestros niños. Muy contentas que desde el sector urbano y el sector rural nuestras comunidades educativas hayan acogido muy bien esta visita que se queda por un mes en la comuna de Río Bueno para no dejarnos de sorprender. Así que bienvenidos con las puertas abiertas para cuando quieran volvernos a visitar y a despertar los sentidos, como se dice en Río Bueno, naturalmente a todo terreno.